existe una relación muy íntima entre electrificación y desarrollo de un país. Un país que no lleva la electricidad donde está su gente, es un país que le niega el acceso al estudio a los niños, a extender las horas de trabajo de la gente, porque están limitados a lo que el sol da luz. No permite que se aprovechen y se manejen bien los alimentos. Las lecherías tienen que convertir toda su producción en quesos porque la leche se descompone. No puede haber talleres. Entonces, la electrificación es un requisito para que haya un desarrollo. Y además un desarrollo justo, porque los sistemas eléctricos son costosos y los tiene que pagar todo el país. Es justo que los beneficios los reciba todo el país. Cuando hablamos del desarrollo de la generación eléctrica o de los que son servicios eléctricos en Costa Rica, tenemos que remontarnos al siglo XIX, finales, con el primer desarrollo de una central hidroeléctrica pequeña de 50 kilowatts que se llamó Aranjuez. Estaba justamente ubicado cerca donde está el Hospital Calderón Guardia. Lo que usaba eran los remanentes del tanque de agua de almacenamiento para suministro de agua potable para San José. Básicamente en agosto del 1884 se da la primera novedad, que es la iluminación del Parque Nacional. Hasta alcanzar más o menos la Iglesia del Carmen, o sea, era un trayecto superior al kilómetro. Creo que eran 25 bombillas que permitieron sustituir las canfineras antiguas. Estamos hablando de 1884, de modo que sí es cierto que fue uno de los primeros países y tal vez tercer ciudad que entiendo que tuvo energía eléctrica y ya renovable. Desde entonces era hidroeléctrica. Ya cuando se ven los beneficios y los usos que se tiene de la electricidad, entonces esto pasa en una segunda instancia después de San José a Cartago, donde también hacen su planta y vuelven a llegar a un acuerdo, pero generalmente es puro esfuerzo de actividad privada del que se está desarrollando, con contrapartida o contraparte que serían las municipalidades de las principales ciudades, así se fue desarrollando. Después vinieron compañías internacionales con mucho capital, que por ahí del año 28 se hicieron propietarias, compraron todas las acciones de otras empresas nacionales, y entonces a partir de esa fecha la producción de electricidad estuvo en manos de grupos privados. Fue la que primero se llamó la Bonanshare. La empresa ha dado las restricciones que le ponía el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad, dejó de invertir y obviamente que eso daba el traste con la calidad del servicio. Entonces había un malestar social, una confrontación que al final llevó que en 1941 se encontrara o se buscara una solución a través de la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Cuando se creó el ICE, existían otras empresas. Por ejemplo, existía un sistema SACS que suministraba energía en Punta Arenas, Cartago y entiendo que en Limón. También existía la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y el ICE nacía sin experiencia. Se empezó a desarrollar planta La Garita. Anteriormente, al final de los 40, se había desarrollado planta Carrillos, que fue una escuela para los profesionales en Costa Rica, pero igualmente era privada.
Mientras estaba en desarrollo Planta La Garita, había una crisis en los años mediados de los 50, entonces el ICE se vio obligado a construir la segunda planta térmica de Costa Rica, pero la primera planta térmica del ICE, que fue Colima, que fue inaugurada en 1956 en su primera etapa. Pero esas experiencias sí dieron una gran credibilidad al ICE. Y a partir de ahí, entonces, se trasladaron al Reventazón y se desarrolló la planta Río Macho. Y más recientemente, estamos hablando de la década de los 60, se desarrolló Cachí. Posteriormente, se pasó a Arenal. Y Arenal realmente es sinónimo de crecimiento, porque fue un desarrollo en cascada de tres proyectos. Cuando se construye una represa, las represas tienen diferentes impactos ambientales. Hay impactos más grandes e impactos más pequeños dependiendo del tamaño de la represa y también depende de la capacidad técnica que exista para manejar esos impactos. Normalmente el principal impacto de una represa es la interrupción, ¿verdad?, del río en términos de su escorrentía normal. Básicamente esto se ha estado trabajando para solucionarlo usando lo que se llaman caudales ambientales, que nos permite determinar cuál es la cantidad mínima de agua que debe quedar en el río para que la vida que está en ese momento en el río se pueda mantener. El servicio eléctrico en Costa Rica llega a casi todos los hogares. Este es uno de los servicios más democratizados que hay en nuestro país. Actualmente, contamos con una cobertura del 98.28%. Esto quiere decir que de 1.200.000 viviendas que aproximadamente hay en el país, solamente unas 8.000 no tienen acceso a la corriente eléctrica. La mayoría de estas casas se encuentran en zonas alejadas y montañosas, donde la densidad de población es muy baja. Para esos 8.000 hay también otras opciones como los paneles solares. De esas 8.000 viviendas, por lo menos hay 1.500 viviendas que tienen paneles solares instalados por el ICE, que aunque no es la misma calidad de energía, por lo menos logran llenar sus necesidades básicas de energía eléctrica. ¿Cuáles son? Iluminación para que los chiquitos puedan estudiar en las tardes y en las noches, y comunicación para que puedan cargar celulares o puedan tener comunicación por radio. El país ha utilizado la energía hidroeléctrica para la generación de electricidad. En este momento casi un 80% de la generación eléctrica proviene de las fuentes hidroeléctricas. Sin embargo, se ha preocupado mucho el país en los últimos años de la utilización de otras fuentes. Estamos hablando de la energía eólica que tenemos en la zona de Guanacaste principalmente. Y también la geotermia es una fuente muy importante. Si bien es cierto, está en los volcanes y en algunos casos en parques nacionales, el ICE está buscando formas de extraer esta energía geotérmica, que es una muy buena opción para el país. Las energías renovables tienen una particularidad, hay que irlas a buscar al sitio. O sea, si el viento está en la montaña aquella, pues hay que ir allá. Eso tiene un costo importante, por eso las energías renovables no son tan baratas. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con una fuente fósil, que uno dice, la pongo aquí y aquí me llega el suministro de petróleo. Aquí no. Si el río es allá en la zona de Limón, pues hay que ir a buscar la energía.